el artículo en cuestión que habla sobre la feriña no es un artículo de un informe ni tampoco una noticia, sino que es una nota de opinión. Uh-huh. Es una nota de opinión que publica uno de nuestros redactores colaboradores, que escribe habitualmente con un seudónimo. Vos sabés que eso es algo de uso frecuente y absolutamente habitual en nuestra profesión gráfica. Con lo cual, este columnista, que escribe en prácticamente todos los números de El Independiente Iguayó en formato papel, que escribe con el seudónimo de Paco Lavalle, hace una columna de opinión sobre el tema de la feiriña, refiriéndose, sin nombrar en ningún momento, a una persona a la que identifica como el zar de las aceitunas. Justamente por lo que entiendo yo, él maneja como información de lo que sería el papel que esta persona, a la cual él describe, ¿no es cierto?, en esta columna de opinión, tendría allí dentro de este espacio, ¿no es cierto?, que vos estabas describiendo de alguna manera, que si bien no es, digamos, el dechado de la perfección, sobre todo edilicia, en lo que tiene que ver con servicios gastronómicos, es un fenómeno de visitas realmente muy, muy particular que tiene Puerto Iguazú, y eso nadie lo puede negar, ¿no es cierto? Claro, es un fenómeno turístico que realmente muchos no nos explicamos y que es parte de una tesis de un estudiante universitario, te cuento, que dentro de poco la vamos a poder tener para leer. Desconocía eso, qué interesante va a ser eso. Pero yo la verdad que no me quiero referir a la feriña, porque como te digo, es la opinión del autor del artículo, que tiene todo el derecho, como tenés vos, como tengo yo, como tiene Kenia, como tiene tu compañero que te acompaña en el piso, como tenemos todos los habitantes de este país, a opinar sobre lo que se nos ocurra y sobre lo que queremos. Justamente por ese motivo, nuestra profesión, el periodismo, no es una profesión que está colegiada, como la de los abogados, como los arquitectos, como la de los escribanos, que tienen un colegio. Los periodistas no tenemos un colegio de periodistas, porque se estaría cercenando de esa manera la posibilidad de cualquier ciudadano, garantizada por la Constitución Nacional, de expresarse libremente. Entonces, yo me quiero referir a eso fundamentalmente, ¿no? Nuestro columnista, nuestro colaborador, escribe este artículo de opinión que está señalado en la página 2 del periódico como un artículo de opinión perfectamente identificado, y hace algunas consideraciones que él entiende tienen que ver con, ¿no es cierto?, todo el manejo que hay allí adentro en la feiriña, ¿no? Uh-huh. Haciendo hincapié, Mario, en todo lo que roza con la ilegalidad, inclusive él dice cruza la ilegalidad, ¿no? Como por ejemplo el tema de la cuestión bromatológica y el tema de que allí funcionaría un mercado de divisas, podríamos decir, irregular, clandestino, uh-huh. ¿no? Cuestiones que a mí realmente no me contan, pero que evidentemente si una persona que hace una apreciación de ese tipo la hace porque tiene información y eventualmente llegado el momento podrá probarlo. Pero, como te decía, yo no me quiero referir tanto a la feiriña, cada uno tendrá su opinión y podrá pensar lo que quiera sobre este lugar, sino más bien sobre esta situación que se da a partir de lo que pasó con la publicación de este artículo. En el día de ayer se comunicó conmigo telefónicamente una señora que se identificó como la esposa del zar de las aceitunas. Cosa que yo realmente tomé como una agresión. Después la señora dijo su nombre, yo no lo voy a decir para evitar armar una polémica con la señora. Lo que te quiero decir es que esta señora comenzó a agredirme, a insultarme, y entonces yo directamente opté por cortar la comunicación, ¿no es cierto? Luego ya me entero que comienza a circular en grupos de empresarios y de actores del sector turístico reunidos en esta Asociación Civil de Atractivos Turísticos de Iguazú, ACATI, un comunicado que no está dirigido a nadie, que tiene como encabezado de nuestra mayor consideración, no dice a quién, ¿no es cierto?, repudiando los dichos y publicaciones emitidas en este artículo que estamos comentando, solicitando derecho a réplica. No dicen a quién le solicitan el derecho a réplica, ¿no es cierto?, cuando el uso habla de solicitar derecho a réplica en el mismo medio en el cual se hizo la publicación por la cual ellos se sienten molestos o agredidos. En fin, uh-huh. Muy vago todo, pero haciendo apreciaciones que claramente atentan contra esta libertad de expresión de la cual estamos hablando. Aparte, que, si no me equivoco, Sergio, en la nota que exhiben hasta inician el encabezado de una forma
denigrante hacia el medio, ¿no? Como diciendo Pasquín, publicación sí, oficial, totalmente. O sea, sí, me parece que no es la forma de que corresponde, ¿no? Absolutamente para nada. Además, el medio al cual ellos se refieren como un boletín informativo, algo así, no recuerdo en este momento exactamente qué término utilizaron, qué calificativo utilizaron, tiene en el pie de imprenta todos los datos necesarios como para que estos señores, si se sienten efectivamente agredidos o insultados en su buen nombre y honor por la publicación, puedan encaminar las acciones que consideren necesarias, como puede ser un pedido de resarcimiento, un pedido de derecho a réplica, o inclusive iniciar acciones legales, Mario, que vos sabés que eso también es muy frecuente. Yo tengo una colección de cartas documentos, de combinaciones de gente que se sintió ofendida, agredida por alguna cuestión que en algún momento dije o publiqué, porque no es la primera vez que, digamos, estoy coordinando, si se quiere, de alguna manera el trabajo en un medio gráfico, ¿no? Pero a mí me gustaría que los que nos están escuchando, toda tu audiencia a esta hora del mediodía ya, podamos reflexionar sobre esta cuestión, ¿no es cierto? Que tiene que ver con la posibilidad de la tolerancia y de decir cada uno lo que opinamos sobre los diferentes temas que tienen que ver con nosotros como sociedad. Digo, evidentemente hay gente a la que no le gusta la feriña, pero no porque no le gusta que esté allí o que ganen mucha plata, no le gusta por todas estas cuestiones que vos comentabas también, que tienen que ver con los vehículos, con la basura, con la disposición de los residuos, con las botellas rotas que amanecen en la calle, con los plásticos, en fin, con un montón de cuestiones, digamos, que me parece que estaría bueno también en algún momento, ¿por qué no?, plantearnos el debate. Pero fundamentalmente, y sobre todo, Mario, la cuestión que tiene que ver con la legalidad, porque hay una clara situación de desventaja, entiendo yo, y así lo hace ver también nuestro columnista, con relación a los empresarios que con mucho esfuerzo pagan sus impuestos, tienen sus empleados al día, cumplen con las reglas establecidas por los contratos colectivos de trabajo, situación que no sé yo si están los señores que están en la feriña en condiciones de decir que están en pie de igualdad. Entonces, me parece que sé que algunos de ellos pagan monotributo, no sé en qué categorías ni nada de eso, pero bueno, si se sienten tan ofendidos como decís vos, la manera correcta es convocar al medio, sentarlos, mostrarles y documentar la información de qué o cuál es su situación, digamos, impositiva ante la actividad comercial que desarrollan en ese punto de la ciudad, ¿no? Absolutamente. Lo que yo te quiero decir es que el periódico no es un panfleto, o sea, no es una publicación anónima que no se sabe quién la hace, quién es el responsable. Como te decía recién, en el pie de imprenta están todos los datos de quién es el responsable, quién la edita, dónde se imprime, cuál es la dirección postal, están todos los datos como para que se pueda llevar adelante hasta una acción legal, como te decía antes. Claro. Y plantear, por un lado, esto que tiene que ver con el cercenamiento de la libertad de expresión, que realmente es grave, me parece que ningún argentino quiere volver a esa época, y por otro lado, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento en sí de este lugar, que como vos decís, ¿no es cierto?, si no tienen nada para ocultar, sería bueno que muestren los papeles, si están pagando las tasas municipales, si es verdad que están enganchados a la luz y el agua, como sostiene nuestro columnista en su artículo, si tienen a todos los empleados que trabajan allí en blanco y cumpliendo con todos los contratos colectivos de cada gremio, como por ejemplo el de UTRA, el de comercio, en fin, muy interesante también todo lo que dijo Jorge Antonio en el mismo número del periódico, hablando sobre esta cuestión, ¿no es cierto?, que realmente los empresarios que están en regla, digamos, no se están oponiendo a que exista la feriña, al contrario, pues es un atractivo que evidentemente tiene mucha fuerza, ¿no? Pero las reglas me parece que tienen que ser en un marco de igualdad para todos. Creo que vos como emprendedor también, con todos los emprendimientos que llevas adelante, seguramente te debe dar mucha bronca que cada vez que depositas un cheque, el Estado, tanto provincial como nacional, te saca rentas, te saca comisiones, te saca el IVA, o sea, te descuentan por todos lados. Y hay gente que evidentemente no está en la misma situación. Entonces, claro, también está bueno discutirlo, Sergio, en un momento, en el contexto en donde Parques Nacionales habla de hoy en una reunión en el Iturem,
de, bueno, el uso público del parque, y hay cosas que van a derivar en nuestro pueblo, porque yo decía, bueno, discutamos ampliamente todo esto, porque de repente tenemos 1,5 millones de visitantes. Si limitamos la cantidad de personas al parque, ¿qué vamos a hacer con esas personas? ¿Las vamos a llevar a Foz de Iguazú, a Ciudad del Este, o las vamos a dejar acá en Puerto Iguazú? ¿Y qué servicios le vamos a prestar, no? Porque también hay que, como decís vos, si se cuestiona la cuestión bromatológica, que se muestren los papeles, las libretas sanitarias de quienes manipulan alimentos, si han hecho los cursos correspondientes o están capacitados para la manipulación de alimentos, que puede ser una cosa muy grave si alguien termina intoxicado, ¿eh? Y eso termina perjudicando a todo el destino turístico, ¿no? Entonces, bueno, queríamos hablar un poquitito de esto, se nos está terminando el tiempo, Sergio, y creo que quedó muy claro tu postura. No, yo simplemente reflexionar sobre esto, ¿no? Por un lado, el tema de la libertad de expresión, creo que todos los ciudadanos tenemos derecho a expresarnos libremente sin que nadie nos limite ese derecho que está constitucionalmente garantizado. Y por otro lado, sí, ya entrando en el tema en cuestión, reflexionar a propósito de lo que pasa en ese lugar. ¿Cuál es el motivo por el cual la AFIP no ve ese lugar, digo, ¿no? Que es tan concurrido y que los brasileños encuentran con tanta facilidad. A vos y a mí, evidentemente, si un mes nos atrasamos con nuestros impuestos, seguramente nos van a venir a hacer una visita y decir, señor, ¿qué pasa que no está pagando? Y la verdad que duele cuando hay gente que está ganando mucho dinero y no está cumpliendo con sus obligaciones fiscales, ¿no? ¿Están ganando tanto dinero, digo, ahora que no sé si le conviene a los brasileños? Vos pasás por ahí y los fines de semana no se puede caminar, Mario, de la cantidad de gente que hay. A mí me llena de alegría, digamos, que por lo menos a alguien le vaya bien y que haya tanta gente y que vendan mucho y que vendan mucha cerveza y mucha picaña. Pero digo, todo siempre en un pie de igualdad, que me parece que eso es un poco a lo que tenemos que apuntar, ¿no? Uh-huh. Bueno, Sergio, gracias por la comunicación, ¿eh? Y nuevamente la solidaridad con el medio y estas agresiones gratuitas a las que lo sometieron, y en realidad si uno quiere derecho a réplica la tiene que pedir primero a qué tipo de derecho de réplica, a quién y a quién corresponde, ¿no? Y no salir a agredir gratuitamente, y si las cosas no son así como se dicen, salir a demostrarlo con la documentación respaldatoria que los avale. Gracias y un fuerte abrazo. Hasta igualmente bien. Gracias, hasta cualquier otro momento. Bueno, Sergio Martín, periodista, director y editor responsable del Independiente Iguazú, este quincenario que se publica en papel en nuestra ciudad, pero que diariamente este diario sale en formato digital en la web como www.elindependienteiguazú.com, diario que nosotros leemos habitualmente cuando nos da el tiempo, ¿eh? Ahora ya se terminó el tiempo, no da para leer los títulos de tapa de los diarios locales ni regionales, pero habitualmente leemos casi todos los días, ¿eh?, los títulos de tapa de los diarios de Iguazú, Foz y Ciudad del Este.